Yeah, we are just getting started. Mighty Mouth to pump it up. Muy buenas noches, Jeff de Cotel. Me he trabado. Muy buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a encontrar el avance del capítulo número 7 de Inuma-kun. Bueno, ¿qué va el último capítulo? Pues aparece la seto que ha hecho del instituto, en la que se empieza a fijar mucho en Iruma, diciendo que está destacando un montón, que quiere este pavo, en fin. Bueno, que también lo descubra, nos dice un secreto Amelie, Azazel, perdón, vamos a primero Azazel, aquí nos llama Azazel, que nos dice que tiene una herencia de su familia en la cual ella sabe que existen los humanos, ella tiene la certeza de que existen los humanos por los mangas que tiene, mangas shoujo, para especificar más, tiene shoujo, ya sabéis, el shoujo es el romance, el típico este de romance, pues esos. Y pues le encanta. Ahí es que está en plan de... Dicen que no entiendo la lengua. Se puede sobreentender por esto. En fin, por las imágenes. Madre mía, Zazel. Es por cierto. Es Eiko. Eiko, por favor. Me encanta que dice... Oh, el Sakura. El Sakura. Quiero verlo con Iruma. Justo en el corto animado. Y... Iruma se ha recogido la basura y ya, o sea. Pero es que yo lo digo, no, hay gente que dice que Azazel e Iruma van a ser buena pareja, son la best of ship. Para mí, Eiko e Iruma son la best of ship. Vamos, son mi best of ship. En fin, vamos a ver la base. Para mí son la best of ship, yo lo digo, ¿eh? Negadme lo que queráis, pero para mí son la best of ship. Esto. Esto es lo que se imagina Eiko. Pobrecita. Pobre, que se fea. ¿Ves? Me gustaría grabar esto, pero es que, claro, como me salté otro copyright, ya sabes lo que pasa. Adiós al canal. Uf, adiós a subir vídeos en 3 meses. Bueno, en fin. ¿Un libro prohibido del mundo humano? ¡El volumen! Ahora. Se me encoge el pecho solo de ver las imágenes. Joder, claro, ¿de qué vas? Ah, esto lo hizo hacer. Vale. Esto lo hizo hacer. Es un libro demoníaco, aunque es humano. Lo dice... Bueno, lo dice este. Está hablando aquí el otro, el sirviente. No me acuerdo cómo se llamaba. En el siguiente capítulo, recuerdo el primer amor. Qué verdad que se encuentra a hacer. Estaba limpiando Iruma y llevaba escoba y todo corriendo para irse con Clara y con... Y con... Yo iba a decir Van Persie. Y con Asbadeus. Y se choca a los dos. La otra está corriendo que está llevando el libro. Y pum, se choca. Y dice las mismas frases que tenían en el manga del shoujo que estaba leyendo Azazel. Y bueno, tío. Aquí está viendo a Clara y al pavo este, al subnormal que quiere ser rey demonio. Dormido, Azazel está en plan de. ¿Quién? ¿Sabes leer este idioma, mercado? Roja. Uf. Entonces, ven Iruma, no tienes derecho a permanecer en silencio. Estás asustado, Iruma. No lo tienes. Te entiendo, Iruma, de que estás tan asustado. Te entiendo, yo también lo estaría. Si una mujer me agarra así. En fin. Pobre Iruma, le deseamos suerte. Que en verdad, suerte no, porque ya la tiene. Ya tiene su harem, así que nada más. Yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.